quiero hacer una llamada, una llamada a la moderación de la gente, a la responsabilidad de la gente. Es el momento de la actuación personal de cada uno de nosotros. No estropeemos lo que hemos conseguido hasta ahora, que ha sido fruto del ejemplar comportamiento de los ciudadanos, de todo lo que Cantabria ha venido eh, proponiendo. En los sucesivos domingos, eh, la mayor parte de las peticiones han sido atendidas. Los concesionarios, las ITVs, el tema de, de la hostelería, pasar del 30 al 40, al 50%, la asistencia en terrazas, etc. Me ha prometido que van a hacer un estudio esta misma semana a ver si se puede adelantar el tema de, la, de los permisos para pescar a la semana que viene. Espero. que así sea, lo que prime sea el sistema que había para financiar a las comunidades autónomas, donde tiene que ser un cálculo de población ponderada, coste de servicios, y no solamente los que están eh, hospitalizados y en UCIs, Porque también hay que valorar que gracias a que tenemos 450 personas más trabajando en el Servicio Cántabro de Salud, hemos evitado pues, el que tengamos datos tan negativos como tienen otras comunidades autónomas. Y eso ha tenido un coste importante para Cantabria. No hay explicación posible tampoco a que ese dinero no esté circulando en la economía, porque es dinero de los ayuntamientos. Ese dinero es de las comunidades autónomas. Nosotros lo vamos a reclamar por vía judicial. Ya está todo eh, puesto en marcha para reclamarlo. Ese dinero tiene que llegar a Cantabria. Son 45 millones que se nos deben, que es nuestro dinero, nuestros impuestos y que hay que pagarlo. Lo que le he pedido al presidente es que, por favor, no recurran al Tribunal Supremo, porque lo van a perder también. Pero recurrirlo al Tribunal Supremo supondría que igual tardamos en cobrarlo dos o tres años. Yo he pedido un gesto de buena voluntad.